calor, qué buena gente. Algo se traspapeló en la burocracia universal y quedaste pendiente con tu blanca palidez. A veces le ocurren cosas venturosas diseñadas para el héroe que no es. Alto ahí, Nicanor, no te vuelvas suspicaz. Duérmete en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, por favor. Cada uno de nosotros lleva dentro un Nicanor. Tengo que entrar con la fresca. Esa. Dicen que hay un extranjero ahí que quiere comprar Cuba. ¿Qué? ¿Comprar qué? ¿A nosotros? Uh-huh. Mira quién llegó. La blanca. La que llevó el negro a la calle. Ah, va. Oh. Suave sangre, hacer. Se baja de cojones a la mesa. Para eso es el carpintero. Te ahorra. ¿Qué pasa a ti? Ah, buenica, yo, y le toca el profe. Ya, pero que esto es un juego. Tú no tienes que formar esa atmósfera cada vez que tú tires el doble blanco. Juega. Quiere comprar el país. Ahora, lo que no me queda claro es qué entiende el tipo por eso. Hay millonarios que compran islas. Uh-huh. Oye, ¿verdad? Mira, ahí mismo yo tengo una revista Hola que trajo Yusi Lady, la hermana de Yusimi, de... ¿A jugar, Cere? Mira, de hacer. Me cago en Dios la ciencia. ¿Usted trancó esto? Entendido. Yo llevo. Cuadrero. Ahí nada más. Entra. Es de pinga jugar con estos dos. No, gracias que no lo hacemos por dinero. Bueno, porque ustedes no quieren. Ah, óyelo. Óiganlo, porque ustedes no quieren. No te hagas largo, Nicanor. Oye, aquí todo el mundo sabe que tú eres corto y empatado. Sí, voy. Cuidado. Hablando de dinero, ¿cómo eso la compradera de Cuba a la ciencia? Ah, el tipo ofrece 5 mil millones de dólares. ¿5 mil millones de dólares? No, Nadie tiene tanto dinero el mío. Y en todo caso, ahora mismo se me ocurren 15 o 20 cosas mejor en que gastarlo. Víctima. Entre cash, propiedades y acciones. Bill Gates tiene eso y mucho más. Oye, ¿no? Tío, sí. Y este otro también, el mexicano, carajo. Bueno, y un montón de jeques árabes también. Ah, no, mira, ahora que me acuerdo. El tipo es árabe. Ah. De Dubái. ¿De Dubái? Sí. Oye, nadie tiene tanto dinero. Bueno. Serán 5 millones. Oye, te digo una cosa, Cere. El tipo que dé 5 millones por Cuba entera es para partirle la vida, Cere. A ver, ese no es el asunto, sangre mono. Si te ofenden que lo vendan por 5 millones, igual de insultantes que lo hagan por 5 mil. No. Yo sí, como que no. Si aceptas que tenemos un precio, ¿podrías decirme a partir de qué suma se convierte en un precio honorable? La uña. No, profe, no. Es que Cuba no debería venderse. No fue eso lo que dijo Maceo. No, señor. Lo suyo era que preferíamos hundirnos antes que ser esclavos. Ese fue Martí. No. Mira, Maceo, lo que dijo fue que la libertad no se mendiga. Mira, para la pinga. Maceo lo que dijo fue que la libertad se conquista con el filo del machete. Pipo, mira. Maceo dijo las dos cosas. Vamos, que no es que a un héroe, que no es que un héroe tenga derecho a una sola frase célebre como si lo hubiera tocado por la libreta. ¿Eh? Si tú lo dices. Pero mucha cultura, el mío, pero tú estás perdido en historia. Historia. Te pasaste, ¿no? Coño, hablando de pasarse, ¿no fue Maceo también el que dijo que el cubano si no llega se pasa? No. Perdónalo, Titán de Bronce. Perdónalo. ¡Ese fue Hemingway! ¡Qué cosa! ¡Ay, Dios mío! Ahora, yo lo que me pregunto es hacer... ¿Para qué un jeque árabe necesita esto? Si aquí no hay petróleo y las mujeres no hay quien las controle. Eso mismo, seguro el tipo está obstinado de tanto desierto y tanta mierda. Oye, el ron, la playa y la hierba, eso le gusta a todo el mundo. Lo malo de eso es que tengamos que hacernos musulmanes obligatoriamente. Pero,
Los musulmanes no son los que tienen arenes. Ajá. ¡Arena! ¡Arena! ¿Qué arena, hacer? Omar. Sangre Moro, mira que tú eres bruto, macho. Oye, tú, yo te digo... yo creo que... esa boca, cojones! ¿Dónde es sangre? Sangre, hacer eso, a ver. Usted tiene unos huevitos, bro. Mira, escucha, escucha. Aren, conjunto de jevas. ¿Eh o no es? Ajá. Todas puestas para ti nada más. Todas riquísimas. Todas casadas contigo. Todas dependiendo de ti. Todas diciéndote que me es adentro. Coño. Ah. Le ronca la edad de nosotros meternos musulmán a hacer. Un cafecito. ¡Echa! Llegó. Gracias. No, Santa, está especial. Esto sí es un café hecho con mil amores. Eso me lo mandó una prima mía de Baracoa. De allá, ¿viste? Mi mujer si no es una enarenada de esa que ustedes dicen. ¿Eh? A ver, mira así. Déjate comer mierda, simplón. Nada, que ella se pone. Chico, a ver, así, pensando rápido desde mi punto de vista, aquí hay dos interrogantes clave. Asumamos que se llega a un acuerdo, nos guste o no, y se vende el país. Bueno, abundan los precedentes de territorios que fueron vendidos por su metrópoli. Sin ir más lejos, los americanos le compraron la Luisiana a los franceses. ¿Es o no es la ciencia? Así es. Sin embargo, sigue habiendo Francia. Ahora, en el caso que nos ocupa, el primer punto oscuro es qué va a pasar con el dinero, con la tía. Sí, pues mira, uno compra una isla desierta y, bueno, perfecto, tú se la pagas al que la poseyera, ¿no? Pero ¿a quién le va a pagar el jeque, el árabe este, a quién le va a pagar? Al gobierno. ¿Por qué el gobierno vendería así, como así, al primer postor? Pero además, al recibir ese dinero y quedarse sin territorio que gobernar, el gobierno no deja de ser gobierno. Cuidado, ¿eh? Y el otro problema, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué volá con nosotros? Y bueno, a lo mejor el tipo no quiere que adoremos a Alá, sino que exige tener la isla limpia, en bruto. ¿Tendríamos que ir echando aquí? ¿Para dónde? Coño, profe. Ahora que usted lo dice, si el gobierno recibe el dinero, lo menos que puede hacer es repartirlo entre todos los cubanos. ¿Qué dije? Sí. Mira, espérate sentado. ¿A ti no te parece sospechoso que vayan a vender así sin regatear, como deshaciéndose de un país de saldo? Bueno, hacer, a lo mejor tienen en mente una liquidación, como cuando botan a uno de la pincha, que te dicen arriba la colita, todo el mundo cogiendo lo suyo y tumbando que esto no sirvió. Sí, puede ser. El Estado coja el varo ese y lo emplee en cosas estatales. No. Pero si no va a haber Estado cubano, el mío. Claro. No, no pueden venir a marearnos con la muela esa de que lo van a invertir en planes sociales, como tú dices, no. Si no lo reparten equitativamente entre todos los cubanos, es que se lo fachan y lo meten en un banco sueco, eso de Suiza. Escúchate. Equitativamente dijiste, ¿eh? Equitativamente. ¿Cómo lo harían? ¿Me puedes explicar? A ver, imagina tú que digan, no sé, tocamos a 10 millones de dólares por cabeza. 10 millones, cuidado. Suena justo, ¿verdad? Suena justo. Ahora bien, en este país hay gente que ya está podrida en dinero, que tienen varias casas, sus carritos, sus piscinitas, ¿eh? Mientras que la gran masa no tiene ni donde caerse muerta. ¿No sería mejor darle a cada cual según sus necesidades, profe, como dijeran Charlie y Federico? Espera, pero que tú estás tomando, hacer que tú estás tomando, porque esto que estamos tomando nosotros no va para hablar de esas cosas, ¿sabes? A ver, sangre. Ahora, ¿sabes? ¿No? Coño, que estoy exponiendo posibilidades, no te pongas primitivo. No, coño, me tengo que poner que tú estás hablando de una cosa ahí que no es. Por otro lado, cuando decimos 10 millones de cubanos, voy a poner la podrida, 10 millones de cubanos, ¿de quién estamos hablando? ¿De los que vivimos aquí? ¿O eso también incluye los que emigraron, los que están en el exilio, independientemente de que tengan dinero, sean millonarios o no? No, ni cojones. No, esos cabrones no van a venir a coger mango bajito ahora. Así es muy rico marcar en la cola e irte a tomar helado. No. ¿Cabrones por qué? Además son tan cubanos como tú y como yo. Pero tienen otra nacionalidad. ¿Y qué? Son Yuma.
Hay que ser cubano 100%, Acere. Cojones, víctima, tú te estás viendo, ¿eh? ¿Qué hola contigo, gozote? Tú le escribes los discursos a Donald Trump, tú eres sobrino de Hitler, ¿o qué? ¿Esa teoría tuya ahora de la limpieza étnica? Sangre, mételo otra vez a luz, Acere. Ya, mira, acaba la mierda, coño. André Mono, Acere, deja la comedre de mierda. Santa está mirando, macho. ¿Qué tú te ríes? Caballo, yo estoy hablando de una cosa seria. Lo que yo digo es que si nosotros nos votan de aquí del país, vamos a tener que inventar, buscar a dónde ir. Sin embargo, los que viven afuera no. Ya, eso viven afuera. Yo creo que hay que darle menos. 5 millones por cabeza y van bien. No me digas. ¿Y a santo de qué? O sea, tú le vas a dar menos a aquel que está cumpliendo porque tiene una causa penal o a los opositores. ¿Y cómo lo vas a repartir? Por los CDR, más lindo. No me digas. O sea, que entonces también se podrá coger los 10 millones de que está ingresado a un hospital con una enfermedad terminal o los 10 millones de cubanos que se fue a cumplir una misión en otro país. Ah, no, yo no sé. El uno. Te voy a decir otra cosa, Sete. En este país, 10 millones nunca son 10 millones, Sete. A ver, yo sigo. ¿Qué va a pasar con las embarazadas? Habría que pagarle el doble. ¿O no? ¿A partir de cuántos meses el feto se considera que es un ciudadano con derecho? ¿Y si viene con gemelo? ¿O con trillizo? Ah, porque tú también quieres repartir el varo con los fetos esos que tú... Hombre, claro, les toca. Sí, pero ¿cómo es que les toca? Ya los culicagados se van a nacer millonarios. De millonarios nada, caballero. Ustedes están embarcados en matemáticas. $500 por cabeza. Y eso, solo contando 10 millones de cubanos. Tú estás loco, güey. ¿Qué loco? No, saque la cuenta. Saque la cuenta. Saque la cuenta. Espérate. Esto es 3, yo 3. Ajá. Cojones, 500 cabillas. ¿Cuántas de ellos? Sí, 500 cabillas, otro. 500 cabillas. ¿Pero qué coño es esto? ¿Cómo 500 cabillas, tú? ¿Esa mierda? Coño. Eso es lo que nosotros valemos, caballero. $500. Cojones, en este mismo barrio hay putas y negociantes que hacen eso en la semana. Mira, nada más que el pasaje en avión para irse echando de aquí cuesta como 1000. Ven, es lo que yo digo. Para mí, que ese dinero nos lo van a embarañar alevosamente. ¿A de qué? Lo que te dice siempre la estación, con alevosía, nocturnidad, ensañamiento, ¿entiendes? Entiendo. Ahora, hay dos dilemas más. El jeque puede venir bajito de sal y decirnos, salam aleikum, aleikum sala, ok, quédense aquí, vivan aquí como una colonia mía o como una finca en la que yo vengo a pasar mis vacaciones. Pero eso sí, me tienen que cambiar de religión. Goodbye, Changó. Por supuesto, tienen que cambiarme el sistema social, tienen que cambiarme de idioma. A partir de ahora, si quieren, se dedican a criar camellos o a ponerle busca a las mujercitas de ustedes. Busca. El trapo ese que no se le mandó a la jevita. Eso lo sé. Ahora, piensen. Una isla musulmana a 90 millas de los Yuma. Bloqueo eterno. Oh. ¿Eh? Sí. Y, bueno, la otra variante es que nos diga, arriba, tumbando, sean cubanos en otro lugar. No, pero eso yo sí lo veo lógico, hacer. Tú tienes un bar, un billete, y vas a invertir en tu turismo, hoteles, negocios. ¿A quién tú vas a traer? A la gente tuya, a la de confianza, Cere. Sí. Lo que le ronca es haberse metido de este país a un lado y tenerse que ir cuando esto se va a poner bueno, ¿sabes? Mira, a lo mejor está hablando mierda. El tipo a lo mejor se queda con unos cuantos miles de profesionales, cosa que yo veo bien. Pero a los demás, para afuera, ¿eh? De la parte de afuera que te dieron el bate, get out. Y el gobierno lo que va a hacer es, con el resultado de su negocio, hice por ahí, y así el hijito de este o el sobrinito del otro no tendrá que andar escondiendo sus paseitos, pero el resto nos quedaremos con la boca abierta. Y ningún país del mundo va a aceptar a 12 millones de migrantes, sobre todo si los tipos no tienen ni un peso en el bolsillo. Por lo tanto, ya no habrá más una Cuba, sino que habrán decenas de pequeñas Habanas regadas por todas partes. Y ahí voy a caer en la pregunta de todas las preguntas. Filosóficamente hablando, ¿qué cosa es Cuba? ¿Nosotros? ¿O la tierra? ¿Y si todo esto no es más que una maniobra de la CIA? Te voy a meter un cañatón por la galona esa. Esa área la atiendo yo. Además, la jefe está ahí. Sí, a mí la CIA. Explica rápido eso, hacer. No, pero mira, imagínense que en lugar de esperar que esto se caiga solito, los americanos callaron con el árabe ese y le dijeron, compra tú la isla, que tú tienes el varo para eso y después nosotros nos ponemos de acuerdo. Oye,
Una manera sencilla de acabar con el comunismo. Y dejando a todo el mundo tranquilito, todo el mundo contento. Porque mucho más habrán gastado ellos en 50 y pico de años tratando de tumbar al régimen. Y por otra parte, hacer el $500 es una mierda. Es verdad. Pero es mucho más que lo que la mitad de los cubanos han visto en su puñetera vida, Cere. Y arriba de eso, sin disparar un tiro. Oye, duérmete. No está mal. Doble 9. La gorda. Oh. No, que va, yo no llevo eso. ¿A estas alturas con eso? No, ni yo, que estoy más lejos. Bien, la madre que me valió. Bien, no me pongan en el oscuro a morir como un traidor. Víctima y un servidor. Mira eso. 30. Y aquí el Nick, el profe y la ciencia 62. Victoria Oegan. Cómansela con papas y cardenales. Bueno. La ciencia acabó conmigo. No, la tenía que tragar entera, profe. Es que yo lo que no soy es un adivino. Usted piensa antes, yo me equivoco y doy la que no es. La ciencia y la técnica es siempre la diciendo. Ay, qué lindo. Funcionaron todas las veces. No, que no es así. Me pone a mí. Estoy diciendo que tú dices que yo pensé. Tú estás diciendo que yo pensé. Tú no puedes pensar que yo pensé. Porque me confunde. ¿Tú piensas que es así? ¿Qué pasa? Ve, una pregunta, profe. ¿Cómo fue que usted se enteró de la compradera esa? En internet. A ver, yo sé que esa fuente no es muy confiable, pero tenía varios artículos relacionados. Algunas agencias serias estaban escribiendo sobre eso. Todo parece indicar que Cuba, en principio, aceptó. Todavía no ha firmado. Deben estar analizando precios, condiciones, no sé, toda la mecánica esa que se forma alrededor de eso. No. Lo típico. Una vez más, lo típico. Qué barbaridad. No, están hablando de vender el país y nadie nos dice nada, ni nos consultan nada, ni nos enteramos de nada. ¿Qué va a vender esta gente? La tumba de los viejos míos. La tumba de tu mamá, bebé. ¿Qué van a vender la escuela donde estudiamos la primaria? ¿El parque donde juegan los industriales? Eso, el latino. ¿O el banquito donde le di el besito a la primera jeva? ¿Es eso lo que van a vender? Coño. Ay, que no hay un periodista. Uno. No, si usted no diga que la prensa se pone de pinga en este país. Venga, vamos a verlo. Hacérmelo. Tenemos que hacer algo, hacer. Y no yo, o tal vez el azar que va a dictar el laberinto que el juego aparenta. Con equilibrio de calculador, bicéfala serpiente te da opción para afiliarte a una de sus cabezas. Un reflejo tornasol, bombilla, botella y alcohol. Digno muere contra el doble nueve guapetón, mi doble blanca sin razón.
divertidísimo dolor. La ronca el mango. Decide mi oponente y no lo vio, y procuro en tono conservador aligerar para el final la cuenta. Pero llevo un vendaval con capicúa y a contar. Repitipón reparte el pan. A mí no me hace efecto el dominó, ni a ti las soledades, cuando habla de la bomba que cayó en otros arrabales. Ven, pégate un poco, esté contento, que te muerdan las cosas. Ven, donde el efecto come gen, le gana al mariposa. A mí no me hace efecto el dominó, ni todo su trasfondo, tampoco me hace mal la soledad del corredor de fondo. Ven, acompañarme a este lugar donde todo entretiene. Ven, quizás al único lugar que pierde el que más tiene. A mí no me hace efecto el dominó.